En esta ocasión solo los de la parte extraordinaria. Tienen como requisito que llenar la siguiente actividad. Van ustedes a tareas y en tareas van a encontrar una solicitud de reposición de prueba de admisión. Si esta actividad tú no la completas, vamos a eliminar tu cuenta. Así que debes de llenarla desde la fecha que estamos, 30 de septiembre, hasta el 6 de octubre. No habrá más tiempo para que tú puedas hacer esta actividad. Así que si tú vas a solicitar hacer tu examen de admisión porque A o B motivo no lo hiciste, entonces la vas a tener que completar. Para realizar esta actividad, haces clic sobre ella. Al hacer clic sobre ella, le das realizar encuesta. ¿Qué especialidad vas a optar en la institución? Entonces seleccionas la especialidad y le das continuar. ¿Para qué año aspiras? ¿Primer año, segundo o tercero? Y le das continuar. ¿Cuál es la razón por la cual no realizaste la prueba? Selecciona la que se acomode mejor a tu situación y le das continuar. A continuación vas a explicar con tus propias palabras por qué no realizaste la prueba el día programado y le das continuar. ¿Deseas realizar la prueba de ingreso al ICTVJO? Entonces tú le das sí o no y le das continuar. Y es al final, pues le damos terminado y ya tú vas a tener completa la encuesta para poder realizar tu examen. Ese es un requisito indispensable para que tú puedas hacer tu examen. Muchas gracias.